Muy buenas a todos. ¿Qué tal estamos? A ver, estoy ahí colocando chat y todo. No sé si lo están viendo ahí. A ver, voy a colocarlo un poquito mejor. A ver. Es un lío esto, ¿eh? Hemos puesto ahí la cam en grande. Tengo acá para hacer transiciones. Todo ya, esto es un lujo, gente. ¿Cómo están? Ahí. ¿Se escucha todo bien? Confirmen, porfa. Buenas a todos. Un placer que estén por acá. Otro dominguito más. Hay bastante gente por acá. Somos 26 personas. Antonio Velasco, Antonio Aliau. Blin, Tortiborax, Ángel, Nicolás, Edilberto. ¿Cómo estamos, gente? ¿Todo bien?
Confirmen si se escucha bien y arrancamos de one. Estoy acá recopilando cositas para mostrarles, para compartir con ustedes. Vale. Y... vale. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué más hay ahí? Che, Vila. Bueno, ahora ya lo dije. Titus, Iván. Y me falta un link que quiero terminar de compartir por acá. Ahora, luego, en un ratito. Quizá puede ser que se una alguien el día de hoy. Otra persona. Lo dejo ahí, picando. Y... un segundo. Bueno, eso lo ponemos por ahí. Vale, bueno. Estamos. Se oye bien. Óptimo, amigo. Buenísimo. Activos. Ok, ¿quién más hay por ahí? Blind, dijimos Atos, Iván. Davor, Eloy, Blind, ya lo dijimos. Buenísimo. Por favor, no meta más polis al dado que baja la recompensa, dice por aquí. Bueno, hace unos días, el compañero Rattleback, creo que fue, dejó una buena info que se las voy a leer ahora mismo acerca del polis DAO. A ver, me lo dijo por privado, me parece. No recuerdo, un segundo. Se los voy a compartir. A ver, decía informar de ayer, esto fue hace un par de días. Ayer ATM TEA metió otro millón más en el polis DAO. Ya van 12 millones, es decir, por parte del equipo Star Atlas tenemos 12 millones metidos. Un segundo que está el chat descolocado, creo. Es un poco lioso lo del chat, este todavía no me termino de... Bueno, ahí más o menos se ve, creo yo, más o menos. Bueno, lo que me decía el compañero, es decir, ahora Star Atlas tiene, o sea, ATMTA tiene otro millón más metido, es decir, tienen 12 millones ya y ahora tienen el 60% del Police Voting Power y aún lejos del 65% que dijeron. Bueno, es una buena estrategia, es decir, dejarnos a la comunidad que tengamos ese extra de rewards, ¿no? Al final, lo que tienen que conseguir ahora, desde mi punto de vista, es que sea atractivo, ¿no? Que sea atractivo el tema de poder stackear los polis directamente. Entonces, creo que están jugando un poquito con eso y desde mi punto de vista, pues, hacen bien, ¿no? Hacen bien el hecho de no rushear ese 60 y pico que dijeron, sino dejarnos un poquito más. Para que más gente lo vean atractivo y demás. Hablando de esto, quería comentar una cosa antes de pasar a otros temas. Y es algo que vengo diciendo bastante, de hecho, en las entrevistas o los canales en los que he estado estos días. Ya saben, estuve en Twitch, en el canal de Dr. Emrys. Creo que ayer estuvimos en el canal del compañero de WhatsApp Crypto. Y algo que comentaba y me parece muy importante decirles es que... es muy importante que sepan que quizá un 50% anual, un 90%, un 80% son porcentajes de retorno muy grandes, gente. Son retornos de locos. Es más o menos normal ahora que en cripto lo veamos como poco. Hay gente que, de hecho, he escuchado decir o he leído a gente que dijo: no, es que un 90%, un 100% anual de APR me parece poco. Puede ser poco porque en cripto, es lo que decía recién, hay muchas posibilidades y hay proyectos que, bueno, podemos encontrar. Yo he metido en proyectos con 1000 de APR. Después baja, evidentemente, porque ya la gente entra como loco. Pero esto es cripto. Y que algo se mantenga sólido con porcentaje de retorno entre un 50, un 60, un 80 o en torno a un 100, es una locura. Los mejores fondos de inversiones del mundo, los mejores inversores del mundo... que hagan un 20, un 30 anual, es mucho, pero mucho, mucho dinero y son porcentajes muy buenos. Tienen que tener en cuenta que acá es donde lo que le da potencia y lo que le da sentido a todo esto es el interés compuesto. Es decir,
agarren y hagan el cálculo de agarrar una cuenta de $5,000 y hacerlo un 30, un 40% anual. En 10 años, en 20, tienen una cantidad de dinero que, bueno, sería bastante, bastante considerable, ¿no? Es algo a tener en cuenta y quería decirlo antes de empezar a hablar de todo lo que tengo que decirles hoy. Antes de nada, los voy a leer un poquito. Buenísimo, me gustó mucho la escena, porque siempre salía en chiquitito arriba a la izquierda, y también mi editor me hizo unas transiciones y eso, no sé si la vieron, si no la vamos a ver ahora. A ver qué dicen por acá, vamos a leerlos un poquito y arrancamos con... Tengo varias cosas para hablar, tenemos nave nueva, tenemos también el día de hoy está Lucius en el canal de Metaverse Nomad. Y ahora vamos a comentar varias cositas. Buenas tardes. En el móvil por subirme a un avión. Grande Vila. Un abrazo, compañero. Se escucha perfecto. Gracias, gracias, gracias. Óptimo, dicen por aquí. Por favor, no compren polis. Decía por aquí Blind Alley. Bueno, estamos por aquí. Papagamba. Buen domingo. Búfalo. Morango. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues algo para los que quieran luego, ¿vale? En Quimera estamos ya empezando a darle fuerte de nuevo a Eve. Y después, es decir, a las 17 UTC vamos a estar jugando Eve. Así que los que quieran estar por ahí, pues los invito al Discord. Está, creo que en la descripción, como siempre lo pongo, primer link. Pueden pasar a jugar un rato luego. El otro día, si alguno quiere, hice un directo jugando Eve Online. Estuvimos ahí como 2 horas y pico. Estuvo muy, muy bueno, la verdad, muy divertido. Y probar estas mecánicas de grupo que posiblemente tengamos en Star Atlas, ¿no? Así que bueno, vamos ya a mostrar pantallita. Cositas acá. Ahí la transición. ¿Cómo la ven? ¿Les gustó? Y bueno, esto lo movemos un segundito para acá. Vale. Bueno, vamos a empezar a comentar cositas. Hay varias cosas por compartir. Lo primero, bueno, la navecita que tenemos ahí, la D9. Bastante interesante. Se han dicho cosas sobre las utilidades de este tipo de naves también. Bueno, acá siguen llegando camisetitas. Esta es de Santi, creo. en esta ocasión. Acá hay una ama de Star Atlas. Estará Wagner. Esto no he investigado mucho, ¿vale? Y bueno, también nos dieron un nuevo actualización del roadmap. Ahora leeremos un poquito. Tenemos el showroom que prácticamente está todo listo. Dice prácticamente todo done. Baja la música un poco, Cal, la música alta. Vamos a ello. Ahí está un poquito más baja, ¿vale? Es como es una canción, es música ambiental. Hay momentos donde sube un poco la intensidad y demás. Y bueno, vamos a comentar un poquito. Me encantó, no sé si tuvieron la ocasión de ver el detalle de esto, de la imagen esta. Bueno, showroom, ¿no? Unreal Engine 5. Me encantó el detalle, cómo se ve. Bueno, las decoraciones aquí, el detalle, los brillos, las luces, lo gastado que se ve por aquí. Bueno, me pareció una locura. Me pareció una locura y esto, bueno, motiva más y da más ganas de que llegue todo, ¿no? Ya, y de poder estar ahí dentro. También lo que dice Vila acá. Tremenda transición, baja la música un poco acá, la música alta. ¿Ya está bien la música? Bueno, acá no sé qué dice el compañero. Está hablando alguien en portugués. Lo vamos a traducir, ¿qué les parece? A ver qué dice el compañero, porque yo no hablo portugués. A ver qué dice, me llama la atención. A ver, dice... Hola, he pensado unirme a Quimera, pero soy portuguesa de Portugal. Si hablas portugués, ¿entiendes? Puedo traducir. Estás invitada, obviamente. Lo que pasa es que hablamos español y... Bueno, esa frase que has dicho en concreto no la he entendido así de una. Pero muchas cosas se entienden. Es decir, sé hablar portugués, vos entienden, se entiende. Hay cositas que se entienden. Invitada estás, lo que pasa que, ya te digo, quizá no todo el mundo te entiende. Así que ahí lo dejo. Lo que decía Vila acá, nos faltan 167 personas para llegar a los 1000 en Twitter de Quimera.
para el sorteito. Tenemos ahí un sorteo pendiente. Tenemos 100 polis, 5 airbikes, lugares en la whitelist, así que se los voy a dejar por acá. De los NFTs. Y también, obviamente, vamos a mostrar el tercero. Esto sería lo del sorteo. Lo dejaré por aquí. Spameo un poquito. Spameo por aquí. Los que quieran participar ahí lo tienen, ¿vale? Y Atos, llama a la pareja, dice. Yo hablo portugués. Atos creo que entiende portugués. Ok. Vale, bueno, lo que decía recién, buenísimo lo de la calidad, lo que se va viendo por aquí. Y quiero abrir ya de una esto sería. Quiero abrir ya de una esto. ¿Esto qué es? Esto es el reporte de la actualización del roadmap. Acá tenemos la parte del lore. Bueno, la imagen esta que tengo acá en la miniatura. Y muy, muy bonita, por cierto, el arte, el concept. Esto es lore. Y quería mostrarles justamente esta parte de acá. Esta imagen que tienen en pantalla. Weekly Project Report. ¿Vale? Un Real Engine 5 Showroom. ¿Vale? Y como vemos acá, tenemos concept art, arte. Tenemos todo, todo, todo. Done, 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 done. Listo, que sería. Y acá falta esto que está en construcción. Es decir, solo falta esa parte de ahí. Que creo que es la parte de interfaz, si no me equivoco, esto de aquí, ¿vale? Hay algunas cositas que no entiendo. Pero si me equivoco, díganme, ¿vale? Esto yo creo que es la interfaz que están en construcción. Y por lo que nos dicen es lo único que falta. Así que bueno, bastante adelantado, ¿no? Tenemos el Townhall el día 26, que lo haremos en español en el canal de Quimera, como venimos haciendo todos los Townhall hace tiempo. Y yo calculo que en el Townhall van a dar fecha o del showroom, alguna otra cosa más quizás. Temas, staking de Atlas, todo esto que ya sabemos que se viene. Y es posible que nos den el lanzamiento de eso o que nos digan el próximo evento 4-6. Ya sabemos que van a ser varios eventos, ¿no? No es solo el que hubo la primera vez. Así que yo creo que va a ser un townhall lindo el día viernes que viene. Estoy acá mirando el calendario. Viernes que viene, sí, viernes que viene. Así que muy atentos a lo que se venga porque podemos tener muy buenas noticias. Y si anuncian algo el Town Hall siguiente, tengan en cuenta que es. Ya estamos finalizando agosto prácticamente, nos metemos en septiembre. Y si anuncian algo, es posible que lo tiren para los próximos meses. Septiembre, octubre, yo creo que va a caer. De mi punto de vista, puede ser más septiembre que octubre. Y ya que nos quedaría, nos quedarían temas staking de Atlas, todo este tipo de cosas. Y después, gente, se viene. Scream, se viene Scream. ¿Qué ganas tengo de Scream? Encima, como les digo, recién estamos ahí con los chicos de Quimera empezando a jugar un poquito más EVE Online. Y pese que, bueno, la distancia de lo que se parece un juego a otro es bastante diferente porque sabemos que Scream va a ser mucho menos profundo que EVE Online. Y EVE Online es un juego muy, muy profundo y complicado. Pero sí que está bueno las mecánicas de equipo, el ir a, yo qué sé, a minar juntos, el estar ahí como yo tengo acá. El otro día lo pasé, de hecho, voy a poner este fragmento porque es que fue algo que me encantó. Y ese tipo de cosas van a pasar en Star Atlas. Y yo, es una cosa que cuando estaba ahí, después lo vi porque me reví el directo, así de pasadas, ¿no? Y son cositas que están buenas, están muy buenos vivirlas, la verdad. Y que, a ver si lo encuentro, che. Un segundo. Y son cositas que hacen el gameplay más divertido y que todo tenga sentido, la verdad. Así que a ver si lo puedo compartir. Ah, no encuentro, tengo. ¿Cómo spamean en el chat acá, che, a veces? Puros mensajes del compañero Calexo veo por acá. A ver. Quería compartir este en concreto. Miren lo que es esto. Me encantó esta parte porque era como que. Le voy a quitar el sonido. Son 10 segundos, ¿vale? Es una tontería. Pero estos son el tipo de cosas que a mí
personalmente me va a gustar vivir en Star Atlas, ¿no? Ahí, por ejemplo, estábamos haciendo un warp, llegamos y empiezan a llegar como otras naves de los chicos de Quimera, ¿no? Y ese tipo de cosas de vamos para allá, vamos a minar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, son cosas que van a pasar y las vamos a vivir. Y estas son el tipo de cosas que a mí personalmente me motiva. Nada, era ese pequeño fragmento que les quería mostrar, que la verdad me motiva bastante, ¿no? Y bueno, lo que les decía, Showroom prácticamente ya está. Tenemos Scream, que también estamos ya muy cerca, estamos prácticamente final de agosto. Nos queda septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son 4 meses. Y por lo que vienen diciendo, alrededor de final de año, pues tenemos, como ya sabemos, el Scream. A ver, leo un poquito por acá. Eufalo, muy tubem, dice Antonio. Antonio, no te lo crees ni vos. Que ponga como recomendada la billetera Coinbase, no os dice nada. Y puede ser. Lo que pasa es que yo no usaría Coinbase, amigo, la verdad. Está bueno porque evidentemente eso lo abre, es una barrera menos, ¿no? Al final está facilitando el acceso a estar atrás, Coinbase. Pero no sé, si desde lo que estamos en la comunidad podemos ver otras formas de meternos, yo lo preferiría. Justo lo mencioné el otro día en nuestro Discord. Se pueden venir cosas con Coinbase. Podría ser, Gaby, podría ser. De hecho, yo hace tiempo hice una predicción, ¿no? Que para septiembre, y esto fue especulación random de Madden Call directamente, que a final de septiembre se podría venir algo con Binance. Y esto fue, pero especulación al máximo mía. Quizá ni siquiera nunca aparece un partner con Binance, pero quiero dejarlo claro. Hola a todos, saludos. ¿Qué pasa, Jesús? ¿Cómo estás? Tremendo salto en flota, sí. Bueno, buenísimo. Seguimos. ¿Qué más quería comentar? Bueno, cositas para comentar. La nueva nave, ¿qué les parece la nueva nave? La tengo por acá, la Pierce de 9. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les parece las mecánicas? Lo poquito que se ha hablado de este tipo de naves, de Salvage. Las fotitos están buenas, la verdad. Estas naves no recuerdo si concretamente este estilo hay en Star Citizen como tal. No lo sé. No sé si alguno de los que juegue aquí de Star Citizen sepa. Guapísimo esto. Droncito, ¿no? Brutal. Brutal. Las imágenes de esta nave me gustan mucho. Esta parte no sé si será más... Si será así o es más concept. Pero tiene pinta de ser así, gente. Tiene pinta de ser así. Tiene pinta de ser así. Están muy guapos, ¿eh? Capital Salvage. No, muy guapo. Muy guapo, gente. Muy guapo. Acá me pasa... una foto, papa, de un salto masivo ahí de Nib. Una locura, ¿eh? Una locura. No había visto nada parecido. Qué locura. ¿Cuánto será esa flota, papa? ¿Cuánta gente habrá ahí? Más de 100 personas acá hay fácil. Encima, mira, acá también unos cuantos, ¿no? Qué locura, ¿eh? Qué locura cuando veamos estas cosas en Star Atlas, o parecido, quiero decir. Bueno, íbamos con la D9. Me gustó bastante, me parece una nave muy muy interesante. De hecho, también había... Todavía no está. Y quería comentar el tema de la... de top list de AFIA. Creo que lo vieron, ¿no? Que según el ranking de naves de Firepower que tiene hecho AFIA, la Tank Ship, según su ranking, que es especulativo, como decimos, es la... pasa a ser la que más firepower tiene. La Tankship. ¿Qué pasa? Creo que se han vendido muy, muy pocas porque, bueno, evidentemente el precio está Origin Price, y teniendo naves como, yo que sé, una Triarro que puede estar a 20% de descuento, o la C11, vas a ir a por esas, evidentemente, ¿no? Se parece a la Javelin de Star Citizen, dice por aquí Pi.
Javelin está. A ver, vamos a mirar la Javelin. Star Citizen. Me vi un vídeo el otro día que hablaba un poco de. Hablaba un poco de Javelin. A ver si se parece. No sé si se parece, ¿eh? Un poco sí. Bueno, un poco sí. Tiene un toque, ¿no? De ala esa. Tiene un toque. Sí, por las dos partes así. Es un aire, es un aire. Puede ser un aire. Sí, no te digo que no. Sí, tiene un toque, ¿eh? Hay una nave, que no me acuerdo cuál, que se parece mucho a la Ambue, a la Visus Ambue. Se parece mucho. Que es con... A ver si me ayuda acá el amigo Pi. Que es tiene la forma de la Ambue, que es como así, como parece, yo que sé, como un pájaro, diría, ¿no? Y wow, cuando la vi era un video de estos de Food, Star Atlas. Y me quedé pensando, digo, wow, se parece bastante esta, ¿eh? Se parece bastante. Buenas, Helon, ¿cómo estás, compañero? ¿Qué tal? Dice Papa Gamba que ahí puede haber unas 100 naves. Buenísimo. La nave bastante... A mí me gusta bastante, la verdad. Sobre todo lo que proponen este tipo de naves. De salvamento, de recoger chatarra espacial, los drones. Esto me mola bastante. Esto me mola bastante a mí. Naves, se podría decir que un tanto más logística, ¿no? La Blade. Correctísimo. A ver si la... La voy a poner acá porque la gente de Star Atlas... quizá la gente que no estamos muy familiarizados con Star Citizen, como puede ser mi caso. Tengo alguna idea, pero no tanto. Fíjense, o sea, se parece bastante la Blade, ¿eh? Es una Visus Ambue, gente. No me digan que no. Tiene todo el estilo. Tiene un aire fuerte, ¿eh? Tiene un aire fuerte. Tiene un airecito. Y está muy guapa, de hecho, esta. Está muy guapa. Vale, seguimos. Tema. Bueno, estamos comentando lo de Firepower. Quiero investigar un poquito más esta tabla. Quiero traerles un video hablando de esto en profundidad. Es de los chicos de AEFI, está bastante buena. Es una especulación realmente, porque no es nada. Creo yo que es una especulación bastante aproximada de lo que puede llegar a ser, pero no es así como tal, no está confirmado, ¿no? Y está muy interesante, ¿no? Para saber el poder que podemos llegar a tener con nuestras naves y demás. Sobre todo te da una visión bastante realista y creo que aproximada de lo que puede llegar a ser. Para que se tenga en cuenta también la diferencia que puede haber, por ejemplo, entre naves pequeñas y las naves grandes, ¿no? Creo que es bastante interesante, sobre todo por eso. Vale, vamos a leer por acá un poquito... Bueno, se parece a la Bengal de Star Citizen, dice por acá Mars. ¿Qué pasa, compañero? Vamos a mirarla, la Bengals. Esta me suena más, creo que la he visto, la Bengals. Diría que parece más a la que dijo el compañero antes, ¿eh? ¿Ustedes qué dicen? Estamos hablando de la Pierce de 9. Está buena igual. Bueno saberlo. Sí, igualmente les digo una cosa, gente. Puntualmente hablando de este tema en concreto, no es de extrañar que las naves tengan una inspiración, uno, o alguna se pueda llegar a aparecer. Tengan en cuenta que hay diseñadores que han estado en Star Citizen, como la Sara, no me acuerdo qué era, que estuvo haciendo naves en Star Citizen y ahora estuvo en Star Atlas, o está. Entonces, al final es normal. Igual que la Ambue, es una caza pequeño, interesante. Los caza pequeños, yo no tengo mucha idea, ya lo saben, de pilotar y eso. Es un tema que tengo pendiente acá en el canal. Voy a traer, me quiero comprar unos Jotas. Quiero preparar bastantes vídeos al respecto porque sé que mucha gente, porque claro, lo del simulador de Star Atlas, simulador, lo que es la parte, sí, simulador de vuelo. Ya está bastante armado, como lo saben. Está en una etapa bastante avanzada. Si bien le falta mucho, es evidente. Pero es posible que en el corto o medio plazo esté acá. Entonces quiero empezar a toquetear un poquito Star Citizen. Con Jotas y demás para hacer tutoriales y demás.
Primero tengo que aprender, evidentemente no voy a traer un tutorial sin saber, pero tengo ganas de hacerlo porque es algo que va a pasar, va a suceder, ¿no? Y además que está bueno, está bueno, está bueno. Y el tema, a mí personalmente el tema de los cazas me encanta porque es como que en los cazas se puede demostrar un poquito más de destreza a aquellos que llevan jugando tiempo, ¿no? Evidentemente no es mi caso, o sea, me gusta verlo o me gustaría poder manejar algo así bien. De hecho, sobre todo para PvP, creo que lo que se usa más que nada es, no es la palanca de gases, sino se utiliza doble, ¿cómo se llama? La otra palanca, no me acuerdo, no sé cómo se llama, es como un joystick, pero en los dos. Entonces, como que tienes más versatilidad a la hora de moverte. Creo que es lo que usan más los PvPeros full, me parece. Ahí corríjame porque veo acá varios que tienen idea de Star Citizen en el chat, no me maten, che. Bernardo dice por acá, las naves volverán a tener su precio original. Su precio original es muy buena pregunta, compañero Bernardo. La realidad es que eso es imposible decir, es decir, estaremos viendo el futuro. Todo depende de cómo vaya el proyecto al final, ¿no? Josas, doble joy. Ok, Josas, es verdad, Josas será. Uno es Jotas y otro Josas. Buenísimo. Bernardo, lo que te decía recién, depende al final cómo vaya Stratlas. Si Stratlas va bien, trae mucho jugador, es posible, no sé si que vuelvan, pero que se acerquen. Ten en cuenta que sobre todo la gente nueva que entre hoy, no, es lo que estábamos hablando acá recién, no va a entrar alguien y se va a comprar una Tanship. Se comprará una Triarrow, una C9, una C11, este tipo de naves que estén a descuento, ¿no? Entonces, eso, si entra una base importante de jugadores nuevos. Podría ser que el precio por lo menos se aproxime, pero al final no olvidemos que acá no estamos dejando de especular, y ese al final es mi punto de vista, no una recomendación, compañero. Víctor, buenas, ¿qué pasa, Torti? ¿No les pasa que últimamente los precios de AFIA van medio mal? Puede ser que esto tenga que ver con el cambio del marketplace y demás. Es posible, Torti, es posible. Se parece a la Dart. Evil, Dart Evil, Dave, a ver. Dart Evil. Evil en línea, a ver. Al final, es lo que decía recién. Sí, mirá. Y al final, es eso, gente. O sea, fíjense, no me digan que no tiene un toque esta nave a la de Star Citizen. Tiene un toque, o sea, no me jodan. Es normal al final que. Es lo que decía recién, que se parezcan. Al final, Star Atlas lo dijo de entrada. O sea, en su white paper están las comparaciones de lo que es el proyecto con lo que son otros juegos como Eve, como Star Citizen, como Elite Dangerous y otros más que hay por ahí. Stellaris creo que también está. Entonces, no sé, es normal. Es normal, creo yo, que se parezca. Ellos han sido, no sé, varios de los fundadores creo que han jugado Star Citizen, es normal. Así que yo lo veo normalmente, ¿no? La chica que hizo la Mércule, claramente se ve Star Citizen por todos lados. Claro. Es normal, Pi, al final lo que te digo. Es lo que te digo. Ahí habrá debate entre joystick más cosas o doble joystick. Y eso la verdad que no sé, pero debate seguro. Es decir, habría que ver acá. La forma más fácil de saberlo es ponerse a buscar un poquito quiénes son los más top de PvP en Star Citizen y ver qué usan. Yo creo que no hay debate ahí. Es ver. Seguro que hay algún youtuber acá, seguro. ¿Quién tenemos? Atos. ¿Quién más está? El Pi. Mars. Todos estos que están hablando de Star Citizen. Seguro que conocen algún creador de contenido que sea top jugando Star Citizen. Y se puede ver ahí. Al final, claramente. Igual habrá gente que es muy buena incluso con ratón y teclado. Seguro pasará, ¿no? Estoy convencido. Y bueno, como estábamos hablando de naves, de top tiers, de precios y demás, recuerdan, esto no es, yo no he tocado nada, esto quedó así. Recuerdan que lo que estábamos hablando en los otros directos, las semanas pasadas, sobre lo que podía pasar en este nivel. Yo ya les venía diciendo que este nivel era muy posible que tengamos una reacción. Así que bueno, esto les conté que era un nivel en concreto, que se llamaba de una forma, eso está en el domingo pasado. Y bueno, que esperaba algo prácticamente así, yendo a tocar primero los 18.800 y posteriormente tirar un poquito más abajo. Pero bueno, al final esto es especulación un poquito y quiero compartirlo, como siempre estamos hablando acá
de precios de naves y demás. Yo particularmente no es consejo de inversión en absoluto, ya lo saben, no doy consejos para nada, pero yo estoy comprando polis, si baja más compraré más, seguiré comprando naves y yo no me canso de decirlo, para mí estoy full comprometido con este proyecto, ¿vale? Ahora vamos a revisar los precios de las naves también, pero antes tengo aquí a la espera a un invitado especial, que ya no es la primera vez que aparece por acá, de sorpresa, y así que bueno, voy a proceder a tirarle una llamadita. Muchos lo conocerán. A ver. A ver, a ver, a ver. Hola, hola. Muy buenas, caballero. ¿Cómo estás, Santi? ¿Qué haces, Cal? ¿Todo bien? Todo bien, compañero. ¿Qué tal? Todo muy tranquilo. Recién termino de almorzar. Ok. Vengo acá. En vez de la siestita, me vengo a charlar un rato. Qué grande, buenísimo. Bueno, como siempre te digo, mil gracias por la buena onda y por aparecer así de una, en un día tranqui como puede ser un finde. Y bueno, para nosotros es un placer que estés por acá, que hablar un rato contigo y compartir un ratito al final con la comunidad. Son acá 56 personas, no sé si querés decirle alguna cosita a los que están acá viendo. No, un saludo enorme, un saludo y un abrazo grande, grandísimo a todos los que están escuchando, la verdad. Increíble tener 60 personas escuchando un domingo a estas horas. Simplemente estar Atlas, me encanta, me encanta. Te banco mucho a vos, Cali, y banco mucho a la gente. Muchas gracias, brother. Es un placer, como digo, poder estar en contacto con vos y que del lado de ustedes, como siempre digo, estén tan abiertos, estén tan predispuestos, no solo con estas intervenciones así que haces de toda la buena onda, sino que ya todos saben, tenemos ahí reportes semanales por parte del equipo, están súper activos en Discord, tenemos los Town Hall, siempre cualquier historia, incluso en los chats, ahora tenemos el chat nuevo de comunidad, que de hecho la comunidad hispana puede ir a participar, ¿no, Santi? Si querés contarnos un poquito de lo que han hecho ahí en el Discord, pues está bueno, hay un espacio, sí, ahí para la comunidad, dale, hispana, sí, ahora, ¿no? Sí. O para, y para sí, las sí, otras. Sí, sí, sí. ¿Qué han hecho ahí? Pasa que lo quisimos cambiar ahí en el Discord porque la verdad es que era bastante fea la experiencia de si sos de una... No hablas inglés. Era una experiencia bastante fea en el Discord. Y veíamos que mucha gente simplemente se iba para Telegram y esos lados. Y realmente, capaz soy yo solo, pero Telegram no es la mejor experiencia de comunidad, en mi opinión. Con Discord se puede hacer muchísimo más. Ya que Telegram simplemente es... Por el simple hecho de ser solo un canal, tipo un chat solo, ya eso te limita un montón. Sí. Y bueno, lo que hicimos fue cambiar la forma en la que funcionan las comunidades de los diferentes lenguajes. No sé si algún otro server lo ha hecho esto, no lo he visto. Y lo que básicamente reaccionás al lenguaje que vos hablás, y tenemos voluntarios de la comunidad en cada uno de los lenguajes, de los distintos idiomas. Que te traducen los anuncios todos, hay un chat de voz y hay un chat general, y bueno, justo en la de la comunidad hispana se expandió un poquito más y pusimos uno de creadores de contenido, así te podemos bancar a vos, a Kepler, a todos los que están subiendo contenido diariamente, a Hades, a todos. Buenísimo. Así bueno. Que sí, la verdad sí. Está muy bueno porque sí, es verdad lo que decías vos, que quizá, como ya sabemos, en la comunidad hispana hay mucha gente quizá que no entiende el chat inglés o lo que sea y quiere tener esa interacción o ese contacto, y ahora pueden hacerlo ahí. Lo digo rápidamente, no sé la reacción, Santi, si me puedes ayudar, ¿en qué parte es la reacción para que dentro del Discord? ¿En qué canal? Sí, sí, obvio. Sí, sí. Lo que quisimos hacer es que vos entres al Discord y scrolles hacia abajo totalmente. Sí. Así no hay confusión, ¿viste? Entonces vos cuando vas hacia abajo tenés un canal que se llama... Acá lo veo. Pick Your Language. Okay. Exactamente. Y elegís el idioma y después ahí te da acceso a la categoría solamente de ese idioma, lo que significa que no vas a tener que ver a todos los otros idiomas antes de llegar al tuyo. Me gusta, me gusta. Simplemente scrolleas hacia abajo del todo y ya estás en la comunidad de tu idioma. Me encantó, me encantó. A ver si acá gente, entre los 60 y pico que estamos, que ya considero que la mayoría estaremos ahí, pero a ver, son 285 reacciones ahí en español. A ver si lo subimos hasta los 300. ¿Podremos subirlo a 300 entre los que estamos acá o no?
para tener acceso ahí al chat de hispano y demás. Los invito ahí al Discord, abajo, scrollear, pick your language y reaccionar a la banderita española. Ahí 86, estoy viendo, están reaccionando. Ahí lo tienen, lo dejo. No, bueno, fundamental. Aparte ahí metemos chat de voz. Yo el Discord de Star Atlas estoy básicamente, lo tengo en mi computadora abierto, no sé, todo el tiempo. Y si veo gente que está ahí en el chat de voz, por lo general paso un rato, me uno. Está bueno, es otra vibra. Sí. No, y muy cierto también lo que decías vos, que no es el, yo no lo siento muy, no sé, muy friendly el Telegram. Sí, es verdad que es como más directo, más estilo un WhatsApp, que podemos estar todos muy acostumbrados. Pero si querés profundizar a nivel comunidad y demás, Discord es otro rollo. Y además que a mí, particularmente, la gente me parece diferente, ¿no? Porque es más... Es un ambiente más gamer. No sé si tenés la misma sensación. Porque totalmente, fin... totalmente. No, en Telegram es más... bueno, ¿cuándo sube el precio de esto, che? Sí. Y en Discord es realmente gente que entiende más de lo que estamos haciendo y que está haciendo cosas por la comunidad y en la comunidad. Total. Así que eso está bueno. Me gustaría mandar un par de saludos, Cal, acá que estoy viendo disparale, el chat. Disparale. Un saludo para Torti y Pochi, para Titus, Búfalo Blanco, Gabriel, Quilla, Quimera, creo que es Cuá, Cuá es Quimera. Quilla es... Quilla es... Es de Binonymous, el compañero ese. Ah, de los Cuá, entonces no sé por qué el Cuá, pero bueno. Un saludo también para Binonymous, entonces. Tutti Crypto, Morango siempre activa en el chat. Angiver Gómez, Crypto Gamba. Bueno, todos. Cygnus Murasaki. Un abrazo grande para todos. Santi, saludada, me dicen por ahí. Grande Santi. Bueno, che, Santi. ¿Qué? Tengo la sensación de que se vienen cositas. Así te lo digo, sí, de una. Se vienen cositas. Sí, va a estar bueno. Ya... Sí, decime. Tenemos Townhall el 26, ¿no? Deberíamos tener Townhall el 26, exactamente. Okay. Estamos ya viendo cómo lo coordinamos eso. Buenísimo. Y sería el último Townhall en Discord, probablemente. No me digas. Sí. Se viene algo... algún cambio, ¿no? Estamos viendo de hacerlo más con cámara, en Twitch, algo así. Qué bueno puede estar eso, Santi. Qué bueno puede estar eso. Puede estar una subida de nivel. El tema es ese. Después hay que ver cómo hacemos entrar a gente para que haga preguntas y todo eso, ¿viste? Sí. Pero bueno, cuando no, ya lo vamos a... Sí. Vamos a dar cuenta. Formas hay de hacerlo. Sí, no, me gusta mucho el tema de la camarita. Al final es como que, quieras o no, y más teniendo en cuenta que, por ejemplo, Michael es así como muy... muy está expuesto, es decir, en las redes siempre muestra su cara, en las entrevistas sí. Todos los fundadores lo hacen, así que creo que eso le daría un plus, ¿no? Porque he escuchado a alguna gente decir, ¿por qué en algún punto, no solo Stratlas, otros proyectos, ¿por qué no muestran la cara? Y claro, por ahí no tienen ni idea. Entonces, si algo así lo hacen regularmente de unas, como que ya la gente no puede decir nada, ¿no? Está bueno que lo hagan así. A mí y de hecho, me parece como más pro incluso, no sé si te da esa sensación también. Y sí, es un poco más pro también, sí. La verdad que sí. Total. También la idea es... la idea es esa, el poder... Que la experiencia sea más linda para la audiencia. Porque hoy en día nada más unirte ahí al Discord y escuchar. Sí. Que también está bueno. A mí me gusta. La verdad yo lo redisfruto. Sí. Pero sí, capaz si metemos camarita es un poco mejor. Sí, además le pueden tirar alguna sub también, ¿no? Ojo. Sí, capaz. Che, bueno, Santi, buenísimo. Se viene ahora Townhall. Creo que yo tengo la sensación de que va a estar bastante bueno, que se van a venir cositas, como te digo. Porque, bueno, entre otras cosas, más o menos sabíamos que... De hecho, estoy mirando, tengo acá abierto el Roadmap Scan 17 y me voy a la parte de Showroom y está todo listo y dice down. Solo está en la parte de, creo que es la UXUI, es la interfaz que dice Building. Y el resto está todo listo, o sea que esto ya está prácticamente, como dijo Michael, que es funcional. Está cocinado, falta... No, se vienen, como decimos, se vienen cositas, algún que otro anuncio muy lindo. Y nada, no quiero venir acá a crear hype ni nada, pero... Me parece bien. va a estar bueno y ojalá podamos ya esta semana anunciar la fecha.
Ojalá. Buenísimo. Me gusta, me gusta, me gusta. Sí, estaría lindo, estaría lindo. Además que ya acá, que cada uno especule y demás, yo doy mi opinión acá. Entiendo que si tiran una fecha no es en plan, yo qué sé, diciembre. O sea, es porque estamos ahí, ¿no? Y entonces está, eso No, estamos te da un acá. poquito de No, hype. no. Sí. No, 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 no. El showroom está acá. Nos está esperando en la esquina. Buenísimo, buenísimo. No, va a estar bueno, va a estar bueno. Además que el otro día, por ejemplo, yo fui a. Estuve en dos entrevistas ahí, en una con Dr. Emrys en Twitch, en otra estuve con WhatsApp Crypto. Y me preguntaban muchas cosas de Stratas, de Quimera, de todo, ¿no? De la comunidad, etc. Y algo que les contaba y les decía, porque había un montón de gente que no conocían el proyecto, y les decía que realmente estar acá del lado de la comunidad, y esto también te lo cuento porque nosotros estamos del otro lado, está muy bueno el hecho de estar viviendo la creación del proyecto, porque al final cada cosita que sale, cada imagen, cada tontería es como que la disfrutás el doble, ¿viste? Y encima ahora con Ah, que se sí. venga un showroom o lo que sea, es como, wow, el relanzamiento, ¿no? Pese a que falte lo que falta, pero bueno, algo así es como que nos pone ya en sintonía y nos mete dentro, digamos, del metaverso. Yo creo que va a estar muy bueno eso del lado de la comunidad. Sí. Es un experimento totalmente nuevo el desarrollar un juego triple A y tan extenso como es Star Atlas y tener ya una comunidad desde ahora, ¿viste? O sea, te da muchos beneficios, como también tiene bastantes desventajas. Yo creo que son más los beneficios. Y nada, está bueno porque realmente la comunidad lo vive prácticamente como los vivimos los miembros del equipo. Es más, hay cosas que salen, depende de qué sean, ¿no? Hay cosas que salen para la comunidad que yo me enteré un día, 2 días antes y la experiencia es otra. Es Sí, otra, sí, sí, porque sí, sí. están realmente viendo cómo se construye y Sí, están. Si total. estás metido y estás siguiendo, nada, podés estar. Prácticamente sos como un miembro más del equipo, porque Sí. No, nosotros compartimos todo. y es lo que te digo también, está muy bueno el hecho de que me preguntaban el otro día, lo que te decía recién, de por qué estará atrás, que esto, que el otro. Y realmente yo he estado en muchos juegos también y ustedes, está muy bueno lo que están haciendo por parte del equipo de dar lugar a la gente para que hable, de escuchar a los guilds, de escuchar a la comunidad, de hablar, de darles ese espacio. De hecho, el otro día nos dieron espacio a nosotros, incluso ahí en el Twitter Space, para hablar un poco de Quimera, decir algo. Y eso no lo hacen otros proyectos. Y creo que es algo que hay que tener en cuenta y es un voto muy, muy a favor de lo que están haciendo y dice mucho, ¿no? Del lado de ustedes, de cómo lo están creando. Sí, es parte del objetivo y es algo que nada más vamos a seguir expandiendo, no es algo que es ahora y porque es ahora, no, 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 todo lo contrario, sino que cada vez queremos buscar más y mejores formas de estar más cerca de la comunidad y ese Total, es total. literalmente el objetivo mío de por qué trabajo acá. Sí. Así que, sí, no. Y volviendo un poco atrás, que te andás pasando por canales de Twitch, Cal, creo que hay pocas personas mejor calificadas que vos para representar a Star Atlas y la comunidad, sinceramente, Cal. Así que Muchas me gracias, alegra amigo. mucho que andes dando. Sí, de una, de una. De hecho, al final es obvio, también como sabes, estamos en Quimera, eso obvio también nos viene bien. Pero yo sé que videos míos y esto hace bien al final al proyecto. Al final entra en un guild, Sí. en otro, lo que sea. Al final da igual, está dentro. Y creo que en esta etapa en la que estamos de estar atrás, lo que tenemos que hacer es remar todos para el mismo lado. Y creo que la comunidad lo está haciendo, ¿no? Después, es lo que yo digo, después los guilds, bueno, tendrán sus historias, pasará lo que pasará dentro del metaverso. Pero ahora está bueno porque está ese sentimiento de comunidad, ¿no? No sé si será después así, por lo que te digo, por los guilds o lo que pase, pero lo que me gusta hoy es que están todos para el mismo lado y eso me encanta. Incluso entre creadores de contenido hay muy, muy buena onda. Ya sabes, yo tengo toda la onda con el compañero Hades, con Kepler también hablo, con todos los que están creando cosas increíbles dentro de Star Atlas, no solo en habla hispana, también están los chicos de Metaverse Nomad. Acá les mando un abrazo, que están ahí justo el día de hoy también con Lucio, está por Están allí. streameando. Sí. Y había uno más, el chico de Aefia, ¿cómo se llama? Que tiene un montón de seguidores, también hace muy, muy buenos videos. Metaverse Explorer. Ese también. Y hay un montón de gente que está haciendo cosas muy, muy, muy buenas, ¿no? Y creo que al final todos tiramos para adelante el proyecto. Somos parte, ¿no? Como siempre dicen ustedes. Totalmente, es increíble el apoyo y todo, más en un momento como el de hoy en día, que vos
es cuestión de entrar en otros proyectos y fijarte las comunidades y agradecerlo, la pedazo de comunidad que tenemos en Star Atlas, la verdad, es Total, total. muy agradecido por la gente. ¿Sabés qué, Santi, últimamente, ya sé que yendo a otro temita, si te gusta, estamos viendo como mucho las posibilidades de lo que se puede hacer con lo que proponen a nivel PolisDAO, es decir, la gobernanza del Ah, sí. proyecto y todo lo que propone. Y es algo que las veces que hablé con vos, incluso acá en stream, lo dijiste. O sea, yo creo que realmente, y palabras tuyas me parece, sí, corregime si me equivoco, que decís que realmente no se termina de dar importancia o la suficiente importancia a lo que se está creando con el tema del PolisDAO. Y realmente hablando de economía, PolisDAO y todo lo que hay alrededor de esto, si te paras a pensar un poquito con las herramientas que proponen meter SDK y todo esto, al final las posibilidades son ilimitadas, ¿no? A largo plazo, ¿no? Cuando esté todo construido, estas herramientas de las que estamos hablando. Y realmente te pones a pensar las posibilidades que hay y están dando realmente las herramientas para que se construya. Y realmente me gustaría hacer hincapié en esto porque está muy bueno, ¿no? Hay una diferencia muy grande del hecho de decir es un play to earn o un metaverso más. Y creo que acá, si me permitís, está la diferencia de estar atrás con otro metaverso, ¿no? ¿Qué me dirías de esto? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, Cal. Es algo a lo que no se le hace el énfasis, creo, más que nada porque es un tema bastante complejo y es difícil de explicar y difícil de entender también. Pero Star Atlas no solo está llevando en cuanto a desarrollo, en cuanto al juego en sí, está empujando hacia otros niveles, o sea, cosas que no han sido hechas y sí, como formando nuevos estándares, no solo en eso, sino que también en el lado de la DAO, de lo que implica el ser una DAO y el poder que tiene. Porque van a salir más cosas ahora, vamos a publicar más cosas sobre la DAO para más entendimiento y para que la gente entienda realmente Buenísimo. lo que se quiere hacer a futuro. Pero la DAO, podés ir a cualquier otro proyecto y es difícil encontrar a la DAO como una entidad jurídica. La DAO se está formando como algo completamente distinto de autómata, que son básicamente nosotros. Y esa DAO va a ser gobernada y el dueño van a ser la gente que está escuchando hoy en día. Los que están ahora en este vivo, la gente que tiene polis en staking y que va a participar de las conversaciones de gobernanza y va a votar. Y es real, porque es muy normal que los proyectos digan, ah, no, tenemos una DAO y la DAO hace esto y esto, y en realidad son ellos, viste, con la Sí, que con controlan disfraz. todo. Claro, son ellos en nombre de la DAO, Sí. pero realmente como se está formando la DAO de Star Atlas es una DAO completamente funcional como una entidad separada de autómata. Y esa es la verdadera descentralización. Y muchas de estas cosas están siendo planteadas mismo por Star Atlas, porque es un tema completamente nuevo, las DAO y cómo funciona la legalidad de una DAO y todo 100%, eso. 100%. Yo que ando en eso también, que he estado hablando con otros líderes de guilds grandes y demás, que estamos muy, muy metidos con el tema regulación, lo que viene con la SEC, bueno, porque tienen mucha pinta de que quieren regular todo este tema. Y por cierto, bueno, comentar que los asesores que tienen ustedes en la parte legal, que ya he hablado varias veces con ellos, son muy top y saben de lo que hablan. Y de hecho, lo que vos decís, de que estén creando, que hayan creado la identidad del propio DAO como algo jurídico, ¿no? Eso no es lo normal. Lo normal es crear la DAO y listo. Y ustedes tienen otra empresa atrás que es Autómata, ¿no? Bueno, Autómata le digo yo, ATMTA sería. Sí, Y autómata está bien, sí. sí. Y a mí me gusta mucho porque también, volviendo al tema de que te decía recién, de tema de las posibilidades a nivel DAO, a nivel economía y demás. Y en cierto modo, y te la dejo ahí para que me tires vos lo que pienses. Para mí tiene mucho de que se ha pensado muy bien y se le ha dado muchas vueltas al tema este de crear el DAO y de cómo se crea, como para que realmente la gente tenga la posibilidad
de tener un impacto, ¿no? Con sus polis dentro del metaverso. Porque esto no es que dijeron, muchachos, vamos a hacer un DAO, white paper y listo, ¿no? Yo creo que acá hay como mucho pensamiento, muchas charlas acá. Estoy completamente seguro de que esto se ha trabajado mucho y es súper importante. De hecho, soy muy consciente de esto ahora porque nosotros estamos con, ya lo saben, ¿no? Tema nuestro proyecto de Quimera. Y estamos en este tema, sí, justamente, y sabemos todo el quilombo que es el llegar, sí, hasta el punto en el que están ustedes. Así que eso es lo que tenía que decir al respecto. Completamente complejo, o sea, es complejísimo. Y lógicamente no es mi área donde yo puedo hablar con la mayor experiencia. Pero es algo que personalmente a mí me interesa mucho y que lo vengo siguiendo muy de cerca, charlando muchísimo con Dan. Dan es nuestro, no sé si se puede decir, abogado. Es, sí, como la parte legal de esta Atlas. Asesor legal, ¿no? Quizá. Es como el líder del departamento legal de esta Atlas. Okay. Ponelo así. Y nada, o sea, lo pueden buscar en cualquier lado, en LinkedIn. Dan Park estuvo en un town hall también. Y van a ver que no es un... Es un tipo que sabe de lo que habla. Él estudió, creo que en Harvard. Y tiene bastante experiencia. Y es él el que está detrás de construir todo esto. Y como bien decías vos, Cal, es como que al aspecto legal de todo esto y no se le da mucha bola. Y va a llegar un momento en el cual... sí, probablemente la SEC y distintos organismos empiecen a ver, che, qué onda con todas estas DAO, quién está bien parado y quién no. Es algo que probablemente vaya a pasar. Y nosotros, la verdad es que se siente muy bien tener a Dan a cargo de todo esto. Sí, total. Y total. Nada, como te digo, es algo en lo que no se le hace el énfasis que quizás se le merece. Más que nada porque es un tema bastante complejo y también es complejo hablar sobre ellos sin meterte en cualquiera. Pero vamos a estar publicando más cosas para que la gente entienda. Para que la gente entienda realmente lo que. Un poquito más del lado, ¿no? Sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y hablando de todo lo que se viene, Santi, se ve muy bien y esto no, creo que no te lo comenté. Se ve muy bien lo que hay ya del simulador en Unreal Engine 5 del vuelo. O sea, me pareció... Eso me sorprendió porque no... Me lo esperaba como mucho más verde, como más a largo plazo. Y realmente están trabajando fuerte en esa parte, ¿no? Sí, a full. Y nada, es tremendo. Y hay cosas que ya publicaremos que no están publicadas. No, no me gusta hacer el hype, ¿viste? Pero el otro día, ayer, no, cada 3 semanas tenemos la demo de ingeniería nosotros internamente. Okay. Y estuvieron compartiendo ahí cómo se ve el simulador ese. Y está muy bueno. Muy bueno. Santi, me parece que te voy a cortar acá la llamada, ¿eh? Por lo que me estás dando ganas. Me estás dando envidia. No, che, qué bueno. Me gusta. Y además que... Yo lo que justo decía hoy acá con la comunidad, que Showroom, bueno, por lo que se dice lo tenemos ya acá, por lo que estás diciendo vos también. Esto parece que está bien avanzado y tenemos el Scrim, que por lo que nos vienen diciendo, sin fecha, pero que más o menos, así especulando, rondará en torno a fin de año, nos vienen a decir prácticamente. Y sí, eso es lo que se está apuntando, sí. Y nos quedan 4 meses para que termine el año prácticamente. O sea que lo que se viene de lo que queda de año está bastante bueno, ¿no? Es decir, se vienen cosas. Sí. No, sí. Y también entender que el showroom sale como en módulos también. O sea, el showroom que ustedes van a ver que sale ahora pronto no es el mismo que va a ser después de las actualizaciones que se le metan. Ok. O sea, también eso es algo que se tocó en el Town Hall, que si querés lo podemos repasar. Sí, dale. Pero bueno, se apunta también para octubre la actualización del showroom. O sea, se viene un showroom ahora. Okay. Y después se va a actualizar y se le van a agregar cosas. Y bueno, tengo acá las notas del Town Hall. O sea, estoy leyendo lo que dijo Dani en el Town Hall. Dale. Que dice que para octubre, de nuevo, vamos a ser bien claros, octubre es la fecha objetivo.
Después Sí, no me sí. vengan a matar No, no es fecha si se oficial, atrasa recordemos. o Sí, algo. sí, sí, sí. No me vengan a crucificar. Sí. No, no es fecha oficial, digamos. No, es la fecha objetivo. Y lo que sale ahora pronto es la demo. En octubre se actualiza. Okay. Y se está buscando que en la actualización tenga multijugador, el El showroom. showroom. Para que puedan estar ahí con sus amigos. De entrada, 32 personas Sí, en un server. leí que era por una limitación del propio Unreal Engine 5, ¿no? Que traían Sí. ellos algo así, creo que leí. Hay distintos programas que puedes usar. De nuevo, no es mi área de mayor experiencia, así que no te puedo decir los nombres exactos. Me lo han dicho, me los olvidé Okay. de los servidores que se usan y todo. Pero al principio se busca, probablemente sean 32 personas las que puedan estar en el showroom al mismo tiempo. Y nada, eso va a permitir ponerle, si hacer alguna reunión de quimera, ponerle si quieren hacerla adentro del showroom y cosas así. Que eso está bastante copado. Sí. También se busca que salgan las mecánicas de vuelo, al menos para la Pierce X4. Al menos. Qué lindo, qué lindo. Y esto por atando cabos tiene más sentido para la actualización, quizá, ¿no? O de No. entrada. Estamos hablando de la actualización ahora. Okay. Estamos lo de multiplayer y Sí, la sí, sí. Pierce X4 Perfecto. para la actualización. Ahora lo que sale ahora es la demo del showroom. O sea, caminar, lo que estuvieron viendo en los videos. Sí. Y después también se buscará que se pueda volar con la X4 alrededor de todo el showroom. Okay. Y si se puede también el gameplay loop de racing, de carreritas y de. También es como. Es carrerita y al mismo Shooting, tiempo ¿no? como shooting, sí. Sí, eso ¿Qué es lo que vieron en vi el el video. video? Se busca eso, poder incluirlo en el showroom. Qué bueno, qué bueno. Cuando se actualice. Y ahí las opciones están muy buenas. Es decir, no sé si lo han pensado del lado de ustedes, pero por ejemplo, se me viene a la cabeza, creo que hace mucho tiempo comentaron algo al respecto, como hacer carreritas de la comunidad y que nada, mejores tiempos, yo qué sé, unos polis, una nave, lo que sea, o yo qué sé, un ladderboard mismo, ¿no? Ese tipo de cosas. Más vale, no, desde el lado de comunidad, se nos cae la baba por el poder empezar a hostear torneos adentro del showroom Qué y guapo, qué carreras y guapo. así, y descubrir quién es el mejor piloto de Star Atlas. Eso va a estar muy bueno. Qué guapo, qué guapo. Ahí ya saben, gente, a comprar todo el mundo los Jotas y ese tipo de cosas que se viene todo. Che, Santi, Sí. no, buenísimo, buenísimo. Me encanta lo que decís. Y también me da que pensar el hecho de decir, bueno, si es el último Town Hall en Discord, que el siguiente sea en un showroom, ¿no? ¿Se puede hacer o no? Podría ser una posibilidad, la verdad. Habría que verlo y habría que ver cómo queda. Estaría copado, ¿no? Sí. Bueno, muy bueno, muy bueno, che. Bueno, y nada, Santi, no sé si querés, tampoco te quiero robar mucho tiempo, ya demasiada buena onda por pasarte acá un día así, porque sí. Tranqui, tranqui, ando tranqui, la Sí, verdad. bueno. Estoy esperando que Michael me avise que está listo para Ah, caerle. bueno. Ahí, justo, pregunta que no, acá mala mía de no mirarlo bien. Vi acá. En el. Ah, por cierto, no sé si vieron, pero ahí Santi tiró una fotito, ¿no? Santi, ¿esa foto es tuya? Ah, sí, me la saqué en el espejo. Bueno, me gustó el comentario, buenos bíceps ahí. Un tío. Buen comentario me tiraste. Yo le comenté, ¿eh? ¿Cómo le dije a Sí, Santi? sí. Le dije, all the facha without showing la cara, papá. Sí, Qué ahí grande. el Spanglish. Sí. No, lo que te quería decir, hay acá un. No, no lo he visto aún, pero estuvo Michael en algún lugar, ¿no? O es mañana, el 22 de agosto, mañana, es mañana. Mañana con Jupiter, que gran proyecto Jupiter, creo que todos lo usamos y si no lo usan, úsenlo porque No, no sé te nada, Santi, da. ¿qué es? ¿De qué es? Jupiter, uy, cal. No, No. lo tenés que usar, es muy bueno. Es como un market maker, como un agregador de liquidez. Okay, ah. Y básicamente lo que hacen, te buscan la mejor oferta de swap en todo Solana y ponele. Vos vas a Jupiter y swapeas USDC por Atlas y te busca el mejor precio que hay.
Qué bueno Y eso. capaz te hace 60% en Radium, un 40% en Serum. Uf, O qué bueno. te pasa de USDC a Solana y de Solana a Atlas porque ese es el mejor, la mejor conversión. Qué Está muy bueno, qué bueno. bueno. Yo, Sí, 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 es sí. donde debe ser la página que más uso No, lo voy a de usar porque Solana. yo hasta ahora le daba ahí el swap en Radium de una y. Ah, no, nunca tienen mejor. Todo bien con Radium, pero nunca tienen Sí. El mejor el mejor cambio. precio. Sí, 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 sí. Bueno, buenísimo, buenísimo. Ya lo tengo acá. ¿Y qué va a estar, Michael ahí en o ellos van a estar en el Twitter Space? Michael se une a un Twitter Space de Jupiter, Ah, sí. buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, genial, genial. Me encantó la imagen, lo comentábamos también con la gente ahí. La calidad de la foto esa de. Ya sabes cuál te digo, la de que es como Ah, una sí, especie de la estatua, de. no sé qué es exactamente esa Creo que parte. es una nave, es el interior de una nave Ogrica, si no me La equivoco. Tripit puede llegar a ser, quizá. Puede Pero. ser, no sé cuál es, vi. O sea, eso es un screenshot de un video. Sí. Y vi el video y mostraban qué nave era, pero no me acuerdo. No, de locos lo que propone Unreal con el 5 con la calidad. La verdad que Esos detalles son increíbles, la verdad. es de locos, es de locos, es de locos. Es increíble, es increíble. Y Totalmente. según Punaba ahí atrás. Se ve. Este chiquitito, ¿no? El del Sí, medio. sí. Vale. Qué bueno, qué bueno. Tengo muchas ganas de. Me vi una entrevista de Pablo, a ver si sabes algo, de que comentó como que le gustaría que este año se puedan hacer cosas para la comunidad de caracterización. Fue una ama ahí, creo que fue en el canal de un chico peruano, me suena. Y comentaron algo así, como que. Y Pablo justamente dijo ¿Cuándo eso. fue esto? Esto fue. Uy, metió la pata Pablo. No, 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 esto no, no. fue. Quizá 2 semanas puede llegar a ser algo así, me suena. Mirá, Después no, ni me enteré, ni me enteré. por ahí era resubido, ojo, por ahí se me fue a mí. Pero después te lo paso y justamente dijo como que eso, como que les gustaría para este año traer alguna opción de personalización. Y también creo que en un town hall se comentó algo al respecto, así que yo atando cabos, pues un poco dije, bueno, podría llegar a ser. Que esto sí lo comentaron en Town Hall, creo que fue Michael, que en las primeras iteraciones de cuando ponga. Esto imagino que será en Showroom, que cuando vos pongas tu nick, no tienen pensado que sea como el definitivo. Iban a ser como algo provisional o algo así, ¿no? Claro, y se pensaba, se tenía pensado, no sé cuál es la decisión final ahora. Se tenía pensado que el definitivo va a ser on-chain el nombre, que como si fuese un dominio de cuando compras el dominio de en Solana, el Ok, punto sol. sí. Pero para Star Atlas. Qué Ahí bueno. dice Star Atlas Perú, que la entrevista es del año pasado. Ah, ok. Debe ser lo debes haber agarrado resuido porque De hecho me la pasó no. él, me parece, la compartió él. Claro, no me debo, no, no me hubiese enterado si Pablo iba a alguna entrevista ahora recientemente. Sí, entiendo. Aparte, si entras al calendario de Pablo, no tiene ni un minuto ni siquiera para respirar. Así que me parecía raro que agarre una entrevista. Total, total, total. Estarán a full, imagino, también con todo lo que se viene y demás, ¿no? A tope. Sí, se vienen cositas, como dijiste vos. Che, y del lado. ¿Qué es lo que más ganas tienen del lado del equipo de lanzar? Porque imagino, ustedes siempre preguntan, es decir, o saben quizá qué es lo que más la comunidad quiere. Creo que la mayoría por las votaciones que siempre hicimos es. Bueno, la gente quiere jugar ya, eso no es nada Ah, nuevo, sin ¿no? duda. Queremos No, todo todos queremos. scrim y Sí. darle. Pero del lado de ustedes, ¿hay algo como que digan, tenemos ganas de esto? ¿O Y queda ahí? ¿O todo? Yo qué sé. depende a qué lado del equipo le pregunte, ¿no? Claro. Yo creo que en lo personal yo estoy, la verdad creo que me es difícil no estar muy muy hypeado por cualquier cosa que saquemos. Obvio. Me es difícil. Y más estando ahí, ¿no? Dentro. Sí, yo lo que quiero ya es poder, como te digo, hacer torneos y competiciones de guilds y cosas así para la comunidad. Poder tener algo así y, no sé, hacer torneos semanales, cosas así. Por eso estoy bastante hypeado por la segunda release del showroom. Si tiene
si la sacan, ¿no? finalmente tiene si finalmente tiene el módulo de carreritas y de shooting y racing, estaría. Eso sería buenísimo. Y nada, tenemos a Dominic en el equipo ahora, que él trabajaba antes en eSports Engine, y Okay. era coordinador de producción de torneos de, por ejemplo, la Call of Duty League Uf. y cosas así. O sea que tiene mucha experiencia. No sé cuántos años trabajó ahí, pero tiene mucha experiencia en organizar torneos. Qué bueno, ¿eh? Y así que desde nuestro lado, torneos van a venir seguro. Sí. Así que No, además que sí. es una muy buena forma de hacer engage, ¿no? Con la comunidad al final, porque yo qué sé. Se hacen unos eventos y por más que den, yo qué sé, unas airbikes, ya la gente, como te digo, incluso sin premios, me parece que la gente solo por el leaderboard y porque su guild o su grupo de amigos esté ahí representando, ya la gente lo va a hacer, ¿no? Es como te decía Sí. recién, tantas ganas de jugar tiene la comunidad ya que Obvio, solo obvio. lo va a No, disfrutar no, mucho. que nos lo tenemos clarísimo eso. Como siempre, estamos escuchando a qué quiere la gente y ponerle en las llamadas de los guild, viste que estuvimos haciendo una llamada con todos los guild y todavía Acuerdo. nos quedan. Muy difícil meter todas esas llamadas. Total. Algo que se repitió en absolutamente todas las llamadas fue: dame algo para competir. Quiero competir. Sí. Todos los guilds lo mismo. Y che, Todos los Santi, guilds lo y déjame mismo. que te interrumpa acá y quiero decir una cosa primero. Yo lo dije la otra vez que viniste, pero de nuevo dar las gracias porque en la llamada esa que hicimos con Quimera, que están haciendo ahora con todos los guilds. Había un montón de gente del equipo, creo que era como 6 o 7 personas ahí, de 5 o 6 personas del lado de StarAtlas, todos súper buena onda, predispuestos, preguntando, ¿qué les parece esto? ¿Qué les parece lo otro? ¿Qué les pareció? ¿Ven que se puede agregar algo? Como muy, muy, muy focuseados de verdad. No es que lo hicieron por decir, bueno, vamos a figurar, ¿viste? Sino que lo hicieron como muy a conciencia y eso se notó y gracias por eso, por lo que están haciendo con la comunidad y sobre todo con los guilds, ¿no? Que al final también somos comunidad. No, sí, los guilds son básicamente los líderes en comunidad, o sea, es como hay que estar cerca de ustedes y están agregando muchísimo valor y haciendo cosas nuevas, como ustedes están sacando este proyecto de NFTs y muchos otros guilds están haciendo cosas copadas también. Sí. Y no, sí, realmente la llamada es esa, el objetivo es, no es charlar a los guilds, sino que es estar cerca y saber qué es lo que necesitan para nosotros internamente priorizar y usar el tiempo lo mejor posible. Total. Eso es totalmente el objetivo de esas llamadas. Y ahora tenemos más actividades ahí para los líderes de los guild que van siendo aceptados ahí en el canal de líderes y los delegados también. Lo vi, lo vi. Y sí, vamos a tener una llamada mensual mínimo con Michael. Y después los chicos de economía también quieren charlar directamente con los guild por lo menos una vez por mes. Y nada, cosas así, porque realmente, o sea, está buenísimo también. El equipo de economía es uno de los equipos que más nos ha mensajeado a nosotros en comunidad en cuanto a, che, ¿qué piensan de esto? O, ¿qué onda con esto, con lo otro? Está buenísimo. Y está bueno porque ellos quieren priorizar. Y que los loops de economía que va a haber adentro de Star Atlas estén alineados con lo que los guild quieren hacer en el futuro. Y Total. que puedan ser recompensados, no recompensados económicamente porque estaría mal de decirlo de esa forma, Sí. pero que el loop de la economía pueda acompañar a esas acciones que quieren llevar a cabo los guild. Sí. No, totalmente, totalmente. De hecho, no sé si tendrá que ver o no, y te la tiro acá, pero hasta que no tuvimos las llamadas, bueno, vos que has estado, no sé si yo calculo que sin, estando donde estás, creo que estuviste en todas, era algo recurrente el hecho de que los guilds quieren todo el tema de becas y demás. Entiendo que sí, ¿no? Que yo el otro día Sí, dije, sí. bueno, de nuestro lado es una de las cosas que nos gustaría hacer, y sabes que ya queremos eso. Pero entiendo que muchos guilds, ¿no? Querrán la parte de donde tengan esa herramienta para la comunidad, para proveerles de naves o de assets o de lo que sea. Sí. Es... Total, sí, fue una. No, completamente transparente con eso y todo. Fue una de las cosas que más surgieron en las llamadas también, o sea, no.
Cuando se les pregunta a los guild qué es lo que más necesitan o lo que más quisieran tener, entre las top 3 cosas que salen es, una de ellas es eso. Y realmente es algo bastante complejo de construir, porque si uno entiende de smart contracts y blockchain y todo lo que conlleva eso, que obviamente de nuevo no soy un experto, es mucho más complejo, porque la gente está acostumbrada a Axie, ponele. Y en Muy Axie diferente. simplemente la agarrás y le das Una tu Axie a cuenta. otra persona Sí, una y cuenta. va y, claro, va a la cuenta y juega con la cuenta y vos recibís un pedacito de las ganancias o no sé cómo funcionaban los Sí, porcentajes en Axie. así era. Un 40, 30, 50, 60, Claro. 40. Y en Star Atlas es mucho más complejo porque una nave en el futuro, en la misma metadata, va a tener las coordenadas, por ejemplo, en donde está ubicada en el mundo de Star Atlas, en el metaverso. Y, o sea, hay muchas cosas muy complejas que se tienen que tener en cuenta. O sea, todos los programas que se escriben y se construyen hoy en día tienen que ser programas que se puedan escalar para todas las funcionalidades que va a tener una nave de Star Atlas dentro de 5 años, por ejemplo. Claro. Entonces es algo bastante complejo de construir porque, de nuevo, o sea, imagínate que vos le das tu nave a una persona de tu guild y se va a la Hyrix Zone y lo rompe. Sí. Locura. ¿Y cómo funcionaría eso dentro de un smart contract de lending? Es bastante complejo y es algo que es por eso que todavía no existe. Sí. Sobre todo, no el crearlo porque es un buen desarrollador blockchain que los tienen, lo hace. Lo complejo es, desde mi punto de vista, que tampoco soy un experto, pero lo difícil desde mi lado creo que es el crear la lógica de lo que se quiere hacer. Porque una vez que creas la lógica y está todo cuadrado, se lo das a un buen dev o a un buen equipo y te lo Sí. hacen. Pero lo que es el cómo hacerlo, que es la parte de research y todo eso, para mí es lo jodido. Sí, totalmente. No, en cuanto a hacer el código, eso no, nuestros ingenieros lo van a poder hacer, pero sí, es darle la lógica y cómo funciona, si pasa esto, si pasa lo otro. Ahí, comparado con dar un Axie, porque doy esa comparación. Porque es la más común y Se porque creo que entiende todo lo. Para que perfecto. lo entienda la gente que está escuchando. Dar en préstamo un Axie, prestar un Axie, las variables que tenés que tener en cuenta son muy distintas de las variables que tenés que tener en cuenta si estás dando una nave. Hay un millón de otras cosas que le pueden pasar a una nave de Star Atlas en el metaverso que lo que le puede pasar a un Axie jugando una Sí, 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 sí. partidita. Sí. Total. Entonces, bueno, es eso. Y sí, el equipo de blockchain de Star Atlas es de lo que más me sorprende. Y es otra cosa que también no se le hace mucho énfasis al equipo de blockchain de Star Atlas. Creo que es muy similar el equipo de blockchain en cuanto a número al equipo de blockchain de Solana. A eso, estamos hablando de eso. Sí. Y, por ejemplo, la lógica de Scream on-chain. Scream es todo on-chain. Eso es una locura. Es un juego on-chain. Completamente hosteado en la blockchain. Total. Y No, no, Michael sí. comentó un poco también sobre Scream. Te cambio de tema. Volvemos Sí, a Scream. si querés comentar alguna cosita de eso, me encantaría, la verdad. Y obvio, ¿no? Michael comentó un poco también ahí en Foundation Room. La parte más avanzada de Scream, lo que está más avanzado ahora en el desarrollo, es blockchain. En cuanto a lo que es los smart contracts y los gameplay loops adentro de la blockchain, es la parte que está más avanzada de Scream hoy en día. Y eso va a ser una locura, porque vos imaginate todas las cosas que se van a mover, los assets que se van a mover adentro de Scream, adentro de esos smart contracts y de ese loop de juego. Va a estar muy bueno Scream. Y nada. Como te digo, el blockchain es lo que está más avanzado y sé que eso era una preocupación de mucha gente. Mucha gente lo ha preguntado en la comunidad. ¿Realmente tienen la tecnología necesaria para hacer algo como Scream? Es Sí, 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 complejo, sí, sí. pero justamente es el lado más avanzado. Yo que vi el equipo, la gente que iban añadiendo, vi que había muchos devs de blockchain. Quizá no tanto de la parte del juego final, acá corregime si me estoy equivocando,
Pero entiendo quizá que esté como más focuseado un poco todo a Scream ahora o nada que ver. ¿A qué te referís con Con quizá de la parte? juego final me refiero al juego MMO en Unreal Engine 5. Y no me refiero a lo que es el showroom, me refiero a las siguientes módulos, entregas o lo que sea. Es como que, y si no es así, decímelo, acá es pregunta. ¿Se está priorizando un poquito más hoy un Scream que la parte de Unreal Engine 5 o va a partes iguales, dirías? Son dos cosas muy distintas. Y do, dos. No, no muy distintas. Muy distintas no sería la verdadera forma de decirlo. Sino que son dos proyectos distintos dentro de la misma compañía. Y la verdad es que la tengo que pensar. Pero se priorizan las dos. Las dos se priorizan. Pero Scream es como lo que permite testear todo lo que es más lo que va a ser testeado luego en Unreal Engine 5. Va a permitir comprobar que los gameplay loops y la economía de Star Atlas funciona bien como para poder ser escalada a un juego de calidad AAA. Tiene sentido. Y eso es lo que te permite Scream hacer y hacer más corto plazo, porque si no, Sí. imagínate que haya que esperar, o sea, imagínate que haya que esperar todo lo que hay que esperar para que un juego AAA esté listo Sí. para testear si funciona el Play to Earn on Chain del juego. 100%. No tendría mucho sentido. Tiene. Entonces, Scream tiene sentido desde muchísimos lados distintos. Y por eso es que se está haciendo Sí, hablando Scream. en términos de negocio, sería un MVP, vamos a poner, ¿no? Totalmente, se le puede decir totalmente, es como el MVP del metaverso de Star Atlas, y porque ya empieza a meter, bueno, gameplay loops de la economía de zona segura y de medium risk. Como sabes, al principio no va a estar la high risk en Scream. Qué bueno. Justo tocaste un tema, Santi, y acá te la tiro porque seguro que me ha llegado preguntas en los videos que voy subiendo. Hay mucha gente, un porcentaje considerable de los comentarios a veces que llegan, que preguntan sobre Solana. Sabemos el problema que tuvo la aplicación esta de Slope, creo que es. Y también hablan de, bueno, lo que ha pasado anteriormente, Solana, que se cayó y tal. Que ustedes, del lado de ustedes, mucha gente me pregunta. Porque a lo mejor se preocupan, ¿no? Están full, a lo mejor confiados en Star Atlas, pero quizá no tanto en Solana y tal. ¿Cómo, del lado de ustedes, cómo lo ven? Porque es como que, por mi lado, yo tengo mi respuesta, pero me gustaría saber la opinión que tienen ahí. Los veo como siempre muy a full con Solana, confiados y demás. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes con respecto a Solana? Se confía mucho en Solana, la verdad. Creemos que es uno de los equipos más capacitados para hacer lo que se está haciendo. Y también hay que darles tiempo a ellos también. O sea, es una blockchain que tiene 2 años. O Sí. sea, en vivo en la mainnet creo que está 2 años y un poquito. O sea, eso en tecnología es increíblemente nuevo. Total. Y más en blockchain. O sea, pensá que Ethereum es la madre de la blockchain de DeFi y que tiene 7 años, 6 años. Sí. Entonces, bueno, es todo tecnología muy nueva y que es tecnología que está siendo testeada hoy en día por nosotros. O sea, somos Claro. usuarios testeando tecnología en beta, con blockchains Sí, así, con sí. todas las blockchains en realidad. Y sí, nosotros creemos mucho en Solana y siempre hemos recibido muchísimo apoyo del equipo de Solana y nada, toda la Sí. confianza. Bueno, bien, bien. Yo lo que siempre digo cuando me preguntan por esto, como te decía, tengo mi opinión. Y yo recuerdo siempre que a principio del año pasado Solana valía menos de $1, un Solana. Es decir, Sí. el boom lo pegó el año pasado y es como decís, muy, muy nuevo. Está en beta y no sé, yo creo que hay que darle tiempo. Y la propuesta que traen está bastante buena, pero como todo hay que darle tiempo. Incluso también ya hablando de Star Atlas, es decir, estamos en fases muy, muy tempranas, estamos recién arrancando. Y ya hablando de Star Atlas y cambiando, no nos olvidemos que lleva un poquito más de un año Santi trabajando a full en esto. Y que ya nos estén Sí. entregando
Lo del Polish DAO, no hablo de staking, hablo del Polish DAO, que bueno, entiendo que en las versiones siguientes tendremos tema gobernanza y demás, no sé si después me querés decir algo al respecto, pero que nos estén entregando ya en breves un showroom con esa calidad, que para fin de año tengamos un juego como lo que estás proponiendo, como lo que estás contando, que lo que propone Scream y demás, para mí está bastante bueno y yo sinceramente no tengo nada que decir, porque sabemos, estamos hablando de cosas que se dicen negativas, que creo que son temas que está bueno también tocarlos. Y cuando decía, no, que si un showroom, que esto, que lo otro, que se hacen 5 días, tal, no sé qué. Y yo decía, muchachos, llevamos un año y poquito. Creo que lo que están haciendo y lo que va a salir, si es de buena calidad, como lo que están proponiendo, que estoy seguro que sí, está muy bueno, está muy bueno. Y son tiempos que están. No sé lo que se espera la gente en un año y poquito de un proyecto así, la verdad. No sé qué se espera, pero a mí me parece como bastante bueno. Que hay una gran diferencia entre el usuario que quiere, que entiende realmente lo que se plantea acá y la complejidad que tiene y lo que puede llegar a impactar en la vida de la gente, con el usuario que quiere, que compra y quiere ver su token pumpear. Y es muy distinto. Yo creo que ya tenemos gente, como probablemente todos los que estén escuchando ahora este vivo, 65 personas ahí, Santi. Un 65 saludo para todos, personas, che. un abrazo enorme para todos. Y yo creo que realmente si estamos acá hoy en día, en este momento, en el tiempo, es porque entendemos que esto va más allá de un simple juego y que esto es más grande, es mucho más grande. Y nada, o sea, vamos a tener idas y vueltas, vamos a tener momentos mejores, momentos peores, pero es algo que va para el largo plazo y que si el objetivo de nosotros, como lo ha dicho Michael muchísimas veces, es realmente poder mejorar la vida de las personas, ofrecerle a la gente un lugar más inclusivo para que puedan desempeñar actividades económicas, sociales, lo que quieran y tratar de eliminar las barreras que existen hoy en día en el mundo. Creo que no hay comunidad que entienda más esto de lo que estoy hablando que la comunidad habla hispana y la gente que está escuchando ahora. Realmente, cripto en general es algo que te cambia la vida. Por lo menos a mí me la cambió siendo argentino. El encontrar cripto y poder insertarme en una economía primermundista desde sin salir de Buenos Aires, es algo que me cambió la vida. Bueno, y Star Atlas también me la cambió por completo. Y creemos que con Star Atlas realmente podemos ofrecer y hacer más interesantes esos beneficios que se obtienen por ser parte de este ecosistema y de este nuevo movimiento a más gente, a la mayor cantidad de gente posible. Y nada, ojalá no tener ningún problema en el camino, ojalá salga todo bien de acá a 5 años y tengamos todo espectacular. No creo, y creo que la gente que está escuchando sabe que va a haber idas y altos y bajos y todo. Y nada, o sea, realmente agradecer a toda la gente que está escuchando hoy en día porque vamos hacia algo más grande que un simple juego y significa mucho más. Y nada, si se pueden cambiar y mejorar la vida de de la mayor cantidad de personas que se puedan, es eso lo que estamos tratando de lograr. Y nada, es eso. Total, Obviamente es complejo, total. obviamente es complejo. Y yo creo que es simplemente entenderlo. Nosotros tratamos de ser lo más transparente posible en el proceso para que sepan lo que se está haciendo, lo que no, escuchamos lo que no les gusta y tratamos de cambiarlo en el momento. Y como te digo, estoy muy agradecido de que ya, de ya tener una cantidad de gente como, por ejemplo, la que está escuchando ahora, que realmente entendió esto y está acá, a pesar de los precios, a pesar de haber momentos en los que no se saca nada, como como ahora, por ejemplo, que no hay un gameplay loop ni nada súper entretenido para hacer, pero realmente ya comprendieron y entienden la visión de lo que se quiere hacer y de lo que se puede llegar a lograr. Y nada, es algo que la comunidad, por eso es algo muy muy personal también desde mi lado con la comunidad habla hispana. Es como un cierto deber que siento que tengo
de poder hacer algo por la gente, porque a mí me cambió la vida el cripto, a mí me cambió la vida Star Atlas y nada, estaría muy bueno que a más gente le pase lo mismo que me pasó a mí y a lo largo de todo este tiempo que vamos a tener desarrollándolo. Y Total. bueno, ojalá salga todo bien. Ojalá se dé, yo estoy seguro de que están poniendo lo mejor de su lado, van avanzando con muchas ganas todos de tener ese entorno, esas herramientas, como puede ser lo que dijimos recién, el SDK y demás, porque va muy relacionado a lo que estábamos hablando recién de tema gobernanza, tema economía y demás, que la gente realmente entienda. De hecho, esto acá es otro feedback que yo te siento que puedo decirle a ustedes, que yo siento que incluso deberían trabajar más del lado de Stratlas en dar a entender lo que se está haciendo con polis y economía. Pero te lo iba a decir y justamente me comentaste lo de que se va a decir, con lo que me parece perfecto, porque realmente lo que te decía recién, de mi lado creo que lo mejor que tienen, bueno, tienen muchas cosas buenas, pero el potencial es realmente lo de tema gobernanza, tema economía y las posibilidades de crear. De hecho, hablando de comunidad hispana, sabes que hay un montón de emprendimientos ahí de hoteles, de bares, y están todos como locos creando cosas porque son Sí, gente que sí, sí. entendió lo que estás hablando vos ahora. Y eso Sí, es sí. para mí el poder que tiene, porque al final, y ya comparando con otro metaverso, con otros metaversos, pero sin decir nombre, normalmente los metaversos te dan el lugar para divertirse, para hacer tal, pero no te están dando herramientas para crear, que es lo top, que me parece que es lo que tiene estar atrás. Y nada, quería decir eso, que creo que es lo más potente que tienen y está bueno porque le das herramientas a gente que quizá no tiene recursos también, y eso está muy bueno. Sí, no, más vale, es el objetivo realmente. O sea, nosotros estamos simplemente, no sé, haciendo el marco y todo lo de adentro, el cuadro lo pinta la gente. Es esa la realidad. Total. Y vamos a tratar de proveer las herramientas necesarias y con cada release, con cada cosa que saquemos, va a haber más posibilidades de insertarse en la economía de Star Atlas. Para la gente. Y en cuanto a insertarse, no digo nada más simplemente interactuar, sino va a haber muchos lugares en los cuales la gente puede agregar valor al usuario de Star Atlas y a la economía de Star Atlas. Y realmente siento, esto es una corazonada mía, de que no hay comunidad que esté tan preparada como la habla hispana. Por eso mismo de lo que estamos hablando previamente. Mucha gente de otros países del primer mundo lo entiende también, realmente lo que se está construyendo y la visión, pero el de habla hispana lo entiende y lo siente, y eso es muy distinto. Lo entiende y lo siente y cuando se pueda ya, hay gente muy talentosa y lo vemos todos los días en la comunidad, y va a haber cada vez más cosas en las que puedan identificar áreas de agregar valor y poder sacar valor también a lo personal para ustedes. De nuevo, Total. no hablo desde un lado monetario, ni estoy diciendo, che, vengan que van a ganar No, no, dinero. se entiende, No. se entiende, se entiende. Quiero ser bien claro con eso. Es todo un experimento. Pero sí, yo creo que la comunidad hispana tiene esa mentalidad. Y también tienen esa mentalidad por gente como vos, Cal, por gente como Hades. Por gente como Kepler, que están siempre fomentando eso. Total, Así total. que, sí, Sí. somos todos parte de algo más grande. Esa es la Sí, realidad. sí, 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 sí. Sí. No, no, la verdad es que lo que se está armando acá está muy bueno y estamos todos deseosos de que siga avanzando, de que sigan sacando cosas, disfrutarlo. Y lo que te decía recién, que creo que es muy, muy importante, cuando hablaba de comparar metaversos, que no te terminé de decir lo que quería al final, y es que ustedes con las herramientas que proponen de crear, de emprender, incluso de poner negocios, yo qué sé, empresa de transporte, lo que sea. De una u otra manera están abriéndose a una economía más grande. ¿Qué quiero decir con esto? Que están dando la opción de que la gente cree dentro de su metaverso, y cuando, lo sabemos, cuando se crea una empresa, requerimos que entre capital. Y esa va a ser la gente que está emprendiendo, gente que busque inversores, gente que busque marcas del mundo real o lo que sea. Entonces creo que eso a nivel de economía para mí tiene un potencial, pero terrible. Y son cosas que otros metaversos no están proponiendo. Por eso me gusta como Santi subrayar las cositas que yo veo que el por qué estar atrás, ¿no? Obvio que hay muchas cosas más, pero creo que esto para mí es como muy, muy, muy importante porque
de economía hace un poco, y creo que hoy en día es el fallo más grande que tienen todos, ¿no? De hecho, por eso entré en Stratas, por lo que se pretendía hacer, que una especie claro. de modelo que emula el sistema económico que tenemos hoy. Sí, realmente toda la razón. Es una de las áreas a la que más bola se le está dando también. Más que nada también por Michael y cómo es él y la visión que él tiene. Él sabe muchísimo, es una de las... Michael es probablemente la persona más inteligente con la que conocí y con la que charlé en mi vida, pero lejos. Y no tengo duda de que si hay alguien que está calificado para ser CEO de todo esto es él. Y el equipo de economía que se está formando entra gente nueva todo el tiempo. Creo que ahora son 6. No te quiero mentir con el número porque no lo sé exactamente. Creo que son 6. Y nada, es algo a lo que se le está dando muchísima, muchísima bola. Y es fundamental porque en juegos en donde ni siquiera la economía es real, una economía fuerte y estable es fundamental para que vos lo sigas entretenido, ¿viste? Total. Sigas jugándolo y sigas metido. Entonces me encanta que se le esté dando la bola. De nuevo, hay que ser muy claro y con las palabras y todo. No es que estamos diciendo que pongan plata en Staratla, que les va a ir bien. Sí, no, sí, sí, hay que ser muy claro con eso. Es todo un experimento. Puede salir bien como puede salir mal. Total. Y simplemente estamos hablando desde lo que yo y vos, Cal, creemos que puede ser. 100%. De nuevo, ¿no? Es importante para mí decirlo porque como miembro del equipo no, en ningún momento damos financial advice ni nada por el estilo. Así que, por favor, hagan su research. Sí, sí, totalmente, totalmente. Eso siempre lo digo. Acá estamos, al final, dando nuestros puntos de vista, ¿no? Cada uno tiene que mirar lo suyo. Y bueno, Santi, no te quiero robar más tiempo, che. Llevamos un buen ratazo. La verdad que es siempre, siempre un gusto tenerte acá, hablar con vos, que nos cuentes lo que se está viviendo por ahí, también que nos des tu punto de vista. Y nada, no, como digo, no te quiero robar más tiempo, voy a estar 10 minutitos más, voy a cortar. Y de verdad, un placer. Yo creo que todos acá, 70 personas que te estamos escuchando, es como digo, un placer y seguro que se van a venir más. Así que nada, mil gracias de verdad, Santi, por pasarte. No, el placer es mío, Cal. Muchísimas gracias siempre por mandarme el mensajito, invitarme, que a mí me encantan estas charlas y espero que la comunidad también vea el valor también de estas charlas, porque somos dos personas apasionadas hablando de algo que nos gusta y algo con lo que soñamos y algo con lo que estamos, somos todo parte y todos soñamos lo mismo. Así que nada, Cal, muchísimas gracias por la invitación y un abrazo enorme a toda la comunidad, y bueno, espero que encuentren valor en esta charla y las hallen igual de interesantes que como nosotros dos, Cal, que estoy seguro que... Seguro que sí. Yo que estoy como muy pendiente de todo, has dicho cositas muy interesantes y siempre está bueno, por más que lo escuchemos de Michael, siempre está bueno recordar algunas cosas o que nos des tu visión y todo eso, Santi. Así que, de verdad, che, mil gracias y, como te digo, seguro que haremos alguna otra por ahí. Sí, dale, el placer es mío, Cal, cuando quieras. Dale, Santi, un abrazo grande. Un abrazo enorme. Chau, chau. Bueno, gente, ahí se fue Santi porque, bueno, en un cachito tenía que cortar. Quería decirle dos cositas antes de terminar. Y no, la verdad que buenísimo. Un crack Santi, como siempre, pasándose así súper de buena onda. Es muy, muy accesible. Sabe que tenemos este canal acá y nos juntamos los domingos. Entonces, de onda, dice, de venir y hablar con nosotros, comentarnos cositas. Y está bueno porque creo que se han dicho bastantes cosas interesantes. Y me parece muy importante, ¿no? que se le dé la importancia que tiene el tema de lo que venía diciendo recién, gobernanza, el tema economía y demás. Entiendo que es importante, sí, cuánto da el staking, cuánto da esto, cuánto da el otro, pero quiero que se entienda, gente, lo que estamos recién hablando con Santi, quiero que se entienda lo que están haciendo a nivel gobernanza, a nivel economía. Están dando herramientas, están creando un entorno para que podamos crear, para que podamos votar y para que esto sea nuestro, al fin, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo. Me parecía importante decirlo. Nada, bueno, invitar a todos, ya que estamos acá, les tiro un spamazo terrible. Acá tienen,
sorteito, vayan ahí a seguir al Twitter de Quimera, gente. Tenemos ahí, ¿ya cuántas personas hay? 800 y pico, faltan 160 y pico para llegar a los 1000. Estamos ahí intentando llegar a full. Como digo, sorteo poli, sorteos naves, whitelist para los NFT. Quería comentar el precio de BTC, me parece muy importante también comentarlo. La semana pasada justo comentábamos que esta zona podíamos tener rechazo. Lo venía esperando ya hace otras semanas, es la realidad desde por acá. Pero bueno, al final se dio acá. Yo creo que esto es para seguir bajando. No es consejo financiero, es lo que yo pienso. Y si esto baja, son mis targets los que tienen acá marcado, entre 11 y 12 mil dólares aproximadamente. Y si esto sucede, evidentemente que nos esperan mejores precios para las naves y para el polis. Es muy probable, a no ser que tiren una función super top o algo. Es así, si BTC baja, va a bajar todo. Es la realidad, ¿no? Es lo que yo opino. Y quería comentar, bueno, y quería dejar acá, no sé si se puede, vamos a dejar un shout out para los muchachos de la mesita redondita, que hicieron una herramienta que está bastante buena, que habla de, bueno, tema rentabilidad, polis y demás. Y acá yo les voy a, con esto creo que lo voy a poder dejar. Está muy bueno porque lo que acá, digamos que podés ver más o menos de verdad el rendimiento. Es decir, más o menos ya tenemos el rendimiento del APR de polis, del staking de polis, que ha bajado. Creo que tiene que bajar más, se tiene que estabilizar. Y acá les cuento, saben que yo cuando hice el video o los videos de hablando de staking antes de que salga, justo el día que salió y demás, yo lo puse a 5 años. Tenía el 80, el 85, y el resto lo puse a 3 años. Al final terminé de poner todo a 5 años. ¿Y por qué? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? Y no es, repito, no es consejo, recomendación, si después baja, lo que sea, no me vengan a decir boludeces, ¿vale? Acá es lo que yo opino. Acá a mí no me importa hoy, ni el año que viene, ni el otro, el precio del polis, ¿vale? Entonces, si yo no voy a vender ni acá, ni el que viene, ni no estoy pensando en lo que valga, si vale 2, si vale 3, si vale 4, si vale 5, porque si vendo algo va a ser muy a largo plazo, si en algún punto esto hace máximos históricos. Entonces, esta tablita está buena, la herramienta que crearon los muchachos, la dejo ahí en el chatcito, porque te da a entender que si en mi caso, por ejemplo, yo sé que en 2 años aproximadamente, voy a tener la misma cantidad de polis desbloqueados que bloqueados. Es decir, que más o menos en 2 años, teniendo en cuenta que va a bajar un poco y demás, más o menos en 2 años vamos a tener el mismo polis que hayamos bloqueado. El otro seguirá bloqueado por 3 años más, el voting power irá bajando, pero tendremos el resto de los polis. Entonces, teniendo en cuenta, y esto va de la mano con todo lo otro, gente, y quiero que lo entiendan, repito, no me canso de decirlo, no es recomendación, cada uno que haga lo que quiera, hagan su propio research, pero si estamos hablando de que algo se nos está dando poder sobre una plataforma, sobre algo que están creando, sobre una economía donde tendremos la posibilidad de construir y demás, se está creando algo muy grande. A mí no me importa el valor de polis hoy, ni dentro de 2, ni dentro de 5 años. A mí me importa tener muchos polis porque voy a tener la posibilidad de votar, voy a tener peso en el juego, voy a poder usar todas las herramientas que pongan de las propuestas para el DAO, facciones, DAX, todo lo que se venga en el futuro. Y creo que ahí realmente nos están dando hoy la posibilidad de comprar. El precio está súper barato, para mí es una súper oportunidad. Como yo digo, no es recomendación, yo estoy comprando como loco. Estoy esperando que baje un poco más, porque si BTC sigue bajando como pienso, tendremos, bueno, mejores precios. Entonces, como digo, es para que lo piensen. Es decir, hay gente que, yo veo gente, no, vamos con estar atrás a full y lo pongo a 3 meses. Decidite, amigo. Es decir, está bueno que seamos coherentes. Es decir, si vas a full con el metaverso, que cada uno haga lo que quiera, y no estoy incitando a nadie. Pero si yo, Cal, estoy diciendo, para mí esto es una locura, tiene sentido que lo ponga 5 años. Otra cosa sería que yo tengo mi canal, tenemos el guild, todo, y diga, no, yo lo pongo a 6 meses porque cuando salga Scream... seamos coherentes, gente, y entendamos lo que están haciendo, ¿no? Es un poquito ahí el mensaje que quería dejar. Como digo, esto es mi punto de vista. Y bueno, un shout out acá a los chicos de la mesa redonda que han creado este Excel que está bastante bueno, ¿vale? Y nada, sin más eso, gente. Los dejo porque en 10 minutitos empezamos a jugar un poquito EVE Online. Están invitadísimos que vengan al Discord
de Quimera, jugar un rato y nada. Como siempre, les mando un abrazo fuerte a todos. Muchas gracias por pasarse, muchas gracias por todo el apoyo que me dan. Que sepan que todo esto lo hago por ustedes, porque me gusta compartir, me gusta que estemos acá, que nos podamos reunir, aprender mucho de ustedes, compartir un rato, como digo, y para mí es un placer de verdad aportar desde mi lado todo lo que se pueda, ¿no? Vídeos, juntarnos acá los domingos, en los diferentes canales de Discord, como pueden ser los chicos de la Mesa Redonda, los otros guilds, Dragoncorp, Binonymous, The Club, todos los que están haciendo cosas súper top, como otros creadores de contenido y demás. Así que, de verdad, gente, mil gracias por todo, por el apoyo, por estar ahí. Y nada, esta semanita estaré subiendo unos cuantos videos. Tengo un video bastante interesante para poner la semana que viene, y que sepan que el día 26, sí, hay Town Hall finalmente. Estaremos transmitiéndolo en el canal de YouTube de Quimera. Allí estaremos seguramente con Lucius, con John Kill, con Antonio y demás. Y nada, gente, les mando un súper abrazo. Que terminen de pasar un domingo lindo. Yo me voy a jugar a EVE Online con los muchachos y los espero si se quieren pasar alguno. Ahí tienen el enlace en la descripción, el primero. El segundo enlace es el del sorteo, si quieren participar. Y nada, gente, que terminen de pasar un domingo lindo, como digo, y les mando un abrazo a todos. Chao.